¡Lo atraparemos! Hay algo moviéndose por allí, en aquel almiar. Siéntate. Estamos en medio de una partida de... No. Esta vez he visto algo. De verdad. Eso es lo que dices siempre. Tenías razón. Había algo en ese almiar, Feminuccia. Estoy harto de tus bromas. No tienen gracia. Podían haberme matado. ¿Las ratas? No te tomas nuestro trabajo en serio. Basta con dar un paso en falso o descuidar tu espalda, y estás muerto. ¿Por culpa de las ratas? No pienso seguir. ¡Más rápido! Voy más rápido que él. ¡Más rápido! ¡Déjame en paz! ¡Más rápido! ¡Déjame en paz! ¡Rápido! ¡Más rápido! Debo hallar una salida antes de que me mate.
¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Acabad con él! Este es distinto. ¡Atiende ya! ¡Ved que se canse! ¡Intentando por su flanco débil! ¡Atacad por detrás!
Ezio, Dios mío, estás vivo. ¿Es cierto? Dicen que has matado al Dogo. Estaba intentando salvarlo, Leonardo. Pero el caso es que fracasé. Y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte. Porque estamos en carnaval y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí. Grache, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del códice! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego. Pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo.
Me has hecho un gran favor, fratello. Machado, pero estoy seguro de que no has vuelto solo en busca de juguetes nuevos. ¿Tiene algo que ver con el nuevo Dogo? ¿Marco Barbarigo? Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio. Últimamente le he visto en compañía de, bueno, amigos comunes. Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorso Duro. Pregunta por la hermana Teodora. ¿Una monja? Bueno, lo es, sí, a su manera. Y Ezio, hoy no puedes ir armado por la calle. Grazie, Leonardo. Respecto a esa máscara... Marco Barbarigo. Aunque era su hermano Agostino el predestinado a la grandeza, Marco también dejó huella en la historia de Venecia. Convertido en un tirano desde que aprendió a andar, si quería cualquier cosa, la tenía. Hay registros sobre sus joyas, flotas enteras de barcos y otros caprichos pagados por su familia o encargados por él mismo. Y está su vida privada. Al parecer, la esposa de Marco, Carlota, estuvo casada con su escolta, Dante Moro. Dante era capitán de la Guardia Urbana y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia. Se supone que Marco era íntimo amigo suyo, pero fíjate, Marco decide que quiere a Carlota. En la religión católica, el matrimonio es hasta que la muerte os separe, y Marco es creyente, así que organiza un ataque contra Dante. Dante recibe 3 puñaladas en el cuerpo y 1 en la cabeza, pero no muere, y se recupera con graves daños cerebrales. Dante se convierte en un niño. ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante como su guardaespaldas y hace que firme una confesión para anular su matrimonio. Marco toma a Carlota y conserva a Dante como esclavo personal. ¡Qué tío más majo! ¡Venid, amigos! Nuevas minas. ¿Se puede? Antonio, tenemos que hablar. Ezio. ¡Ezio Auditore! Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón, hermana Teodora. No te consideraba un tipo tan religioso. Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! No, si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! No te acerques más, o mataré a otro. ¡No me obligues a matar a más! Damos las gracias, Ezio. ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbarigo. Ya hicimos esto en otra ocasión. Y este nuevo Dogo Templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí, excepto esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad, pero entrar en ello no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea
para ver si te conseguimos una máscara. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. Perdóname, pero ¿cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello. La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía, pero los creyentes de esta ciudad me decepcionaron. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea, pero no lo sienten en su cuerpo ni su corazón. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo. Como ninguna iglesia admitía mis ideas, creé la mía propia. No es muy convencional, pero mis cuidados fortalecen el corazón de los hombres. Y endurecen otras cosas, me temo. ¡Señores, señori! ¡Venid todos, por favor! ¡Los juegos del carnaval van a empezar! ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la máscara de oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo Dogo. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! La persona que venza en todos y cada uno de los 4 juegos será invitado personal del Dogo esta noche. A ver si lo consigues, Ezio. ¡Signori, signori! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la máscara de oro. ¿Puedo ir con vosotras? Una reciente inundación en el Nido, enfrente del distrito de la ciudad, ha provocado daños en la estructura. Hola, señores. ¡Ven amables, los trabajadores! ¡No! Hoy os veo a todas guapísimas. ¿Cómo estás, Ben? ¿Tenéis algo para mí? ¿Ven la mía? ¡Qué guapo! ¿Te importaría darme un abrazo? Estos palurdos. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Alguien me ayude! ¡Me han robado la bolsa! Hoy os veo a todas guapísimas. ¿Qué? ¡Mi bolsa! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¿Te importaría darme un abrazo? Hola, señoras. ¡Ya tenemos ganador! ¡Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas! ¡Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa!
¡Un paso al... ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. ¡Tenemos un ganador! ¡Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya! ¡Demostrando que eres un guerrero sin parangón! ¡El premio está cerca! ¡Venid, amigos! Sí, mucho mejor, ya lo verás. Se ha firmado un nuevo acuerdo con el BEI para garantizar vuestra seguridad. ¿Estaré soñando? ¿Quién es el...? ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. ¡Empezad cuando estéis listos! ¡El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro! Thank you.
¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! ¿Quién se anima al Benvenuti, Lottatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. Luchad hasta que solo quede un hombre en pie. ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la máscara de oro? ¿Quién es el próximo contendiente? No estás en forma. Tienes que... ¡Vas a morir! ¿Quién más quiere competir? ¡Ven a por mí! ¡Estoy solo! ¡Date prisa! Tengo una cita con una... ¡Mira la zorra que te parió, estronzo! ¡Tenemos ya a otro competidor! Parece que este tipo se cree una especie de campeón. Vamos, Dante. Demuéstrale lo equivocado que está. ¡Estúpido! Tienes que entrenar más la red. Fatti sotto. ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Así que queréis jugar duro, ¿eh? Llegado a su glorioso y magnífico final. Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro. Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega y obviamente el favorito de las damas. Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos, el ganador de la máscara de oro es... El ganador de la máscara de oro es... ¡Dante Moro!
enorme. Te veremos esta noche. Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. ¡Ah! Pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos si veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro. Pues se dirige a la fiesta del Dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara. ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí. Ya sabes lo que está en juego. No. Si lo matas, cancelarán la fiesta. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bene. Puedo hacerlo. Es que no te comprendo. Venid, amigos. Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asequibles. Precios de noble para ropa de noble. Aquí tengo las mejores ropas, amigos. Sedas y telas de los mejores géneros. Buonasera, signore. Lo has logrado. Marco acaba de salir en una barca. En unos minutos pronunciará un discurso. Hasta entonces usa a mis chicas. Muévete con ellas para que no te vea. ¿Dónde será? Vete rápido. Cantemos con alegría. Llega el campeón. Sí, se podría ser. Mire esa hermosa ayuda. Da un poco de vergüenza que mi hermano haga tanta situación. No tienes derecho a hablar así de él. Es el Dogo. Es Dogo solo de nombre. Y el dinero que gasta es de los venecianos. Hay cosas más importantes en juego, y lo sabes.
El elegido para gobernar fue Marco. Quizá tu padre pensaba que Marco no valía para eso y por eso alentó más tus ambiciones políticas. Pero tal como están las cosas, eso ya no importa. Yo nunca quise ser dogo. En ese caso, tienes lo que buscabas. El poder es algo más que riqueza. Mi hermano no se da cuenta de que solo lo eligieron por su dinero. ¡Signore e signori! ¡Os presento al bienamado dogo de Venecia! ¡Benvenuti! ¡Amigos! ¡Bienvenidos a la fiesta más importante del año! ¡Haya paz o haya guerra! ¡Prosperidad o pobreza! ¡Venecia siempre celebrará su carnaval! ¡Merda! No va a bajarse de la barca. Tendré que nadar hasta ahí. Yo no lo haría. Te van a descubrir. Entonces me abriré paso hasta... ¡Espera! Esta noche, para celebrar nuestra grandeza, las luces de Venecia iluminarán el cielo. Usa la misma arma. No, es demasiado pronto. No estoy listo. Nunca se está listo. Que la muerte sea piadosa contigo. Requiescati, Pache. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe. Debes de estar agotado. Ven y relájate. ¡Ah! El Salvador de Venecia. ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax, lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes... que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. ¡Chicas! ¡Eso!